Hola amigos, ¿qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, primero decirles que saben ustedes que he organizado un concurso en mi canal debido a que hemos alcanzado 2000 suscriptores, cifra que me parece increíble que haya alcanzado mi canal, pero bueno, ha sido todo gracias a ustedes, por supuesto. Entonces, una de las figuras que pueden optar ustedes a ganar es esta. El ganador puede elegir entre tres figuras y una de ellas es esta, así que estén muy atentos a esta red. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos ni más ni menos que una figura de la compañía Wei Jian. ¿Es usted que es esa compañía que hace figuras oversize tan bonitas, tan buenas? Bueno, realmente hace caos porque hace copias, aunque tiene su diseño propio, pero la mayoría son copias. Entre ellas, esta figura. Que esta figura es una copia de esta, pero vemos que la diferencia de la caja es muchísimo más grande, el doble o quizá más de grande. Usted, le puse la comparativa para que vean, este asunto usted, que el Optimus Prime Evo Extinction, evasión, modo evasión y tamaño Voyager. Y usted que esta es la figura en la que se basa esta, pero al final casi que todo tienen que ver. Pero bueno, vamos con la caja. Usted que la caja es completamente enorme, es inmensa, es grandísima, y sobre todo en ella predomina el negro, como si fuera una suerte de figura masterpiece, que realmente es una figura masterpiece porque los acabados son dignos de esa línea. Por así decirlo, es una obra maestra. Ya sé que no está basado en G1, pero si lo comparamos con las figuras de la película, sería una obra maestra porque es una versión perfecta del Optimus Prime modo evasión. No hay nada que no haga ver que es una figura espectacular. Bueno, vamos con la caja. Ven ustedes que ahí tiene una firma que la verdad que no sé ni quién es, ni tampoco me importa mucho porque no lo dijeron. Ven ustedes que aquí tenemos, a ver si se lo muestro, Black Apple con la cabeza de Optimus, no sé, quizás fue que diseñaría la caja. Ven ustedes que el M01 Commander. Ven ustedes el símbolo de Weiyan, lo van a ver, a no ser que le vuelque. La caja es una caja muy grande y cuesta mucho de manejar. El símbolo de Weiyan, ven ustedes que también está en ese, como si fuera purpurina, ese plateado. Ven ustedes que la figura está, o sea, todo lo que es ilustración, que es muy bonita, está en perfecto relieve, está todo en relieve y queda realmente espectacular, es como si fuera a salirse de la caja. Como curiosidad, ven ustedes que este PC que fuera el que lleva los daños de batalla. Ven ustedes todos los daños que lleva por aquí, los cristales rotos, pero en realidad es la versión normal, no trae ningún daño de batalla. Eso es una versión especial. Bueno, aquí pone Commander, aquí te pone Commander, el código para ir a WeChat. Ven ustedes, cagao, no podía faltar cagao en la caja de Wei Jian. Aquí vemos una imagen muy muy buena de Optimus Prime. Pone OP, se van a ver, OP Commander de forma teonera. Y también, como curiosidad, ven ustedes que tenemos el mismo escenario que gasto yo para mis fotos. Ven ustedes que he hecho sobre ese escenario, que es el Mechanical NES Base, que son ustedes, bueno, yo tengo una copia, pero el original de Kotobukiya, si no me equivoco. Y por la parte trasera tenemos una imitación también, que es una caja de una figura Masterpiece, y viene porque viene en negro y viene con todas las cosas que se pueden hacer con esta figura. Es muy muy parecida, es un estilo muy parecido. Bueno, ustedes, impresionante, qué porte que tiene esta figura, es realmente espectacular. 21 centímetros, ni más ni menos, más grande que un clase líder al uso. Y aquí, como les dije, igual que las cajas Masterpiece, viene como, no sé cómo poner las cosas, las diferentes armas que ustedes, todas las armas que llevan, las piezas que se mueven, cómo se forma el arma, que se forma con los depósitos de combustible, se puede cambiar la cara por con cubrebocas o sin cubrebocas, también tiene matriz, cosa que el original no tenía, se puede mover esas partes, puede coger el hacha, las armas, diferentes armas puestas, todo lo que puede hacer la figura. Y como ya curiosidad final que me hace mucha gracia, es que esta figura es de la película Age of Extinction, pero la era de extinción, pero en cambio todas las armas que le han puesto son de Dark of the Moon. Es muy curioso que saque una figura
de la última película y le pongan la arma de la película anterior. Pero son ustedes que esa película usaba la espada del juicio. Entonces, es muy, muy curioso. Bueno, vamos a abrir la caja porque merece la pena ver el empaquetado interior. La vimos por este lado, ven ustedes que estas partes llevan como unos velcros, pero saltan nada más ponerlos, así que no sé por qué se los pusieron. Bueno, y que ahí quedan las instrucciones. Primero les voy a enseñar la figura. Ven ustedes que el empaquetado es realmente increíble, en ese corcho que tanto nos gusta, en el que la figura viene perfectamente, no te caigas, por favor, viene perfectamente empaquetada. Le estoy diciendo que empaquetada y ahora me faltaba que se cayera. Bueno, vean ustedes, todo perfectamente sujeto, casi perfectamente, incluso así se sujeta la figura. Ven ustedes a Optimus Prime, ven ustedes que también lo tiene impresionante, ven ustedes con el pequeñín de ahí, es impresionante. Y bueno, las armas que los depósitos que se hacen el arma, el escudo, el hacha, las dos espadas, arriba la cabeza extra, muy, muy bonita. La presentación es realmente impecable, no se puede pedir más. Desde este aspecto, William nos trata muy, muy bien. Bueno, como curiosidad, con esta figura me vino un catálogo de William que está realmente muy bien. Vean ustedes aquí el M01 Commander, el MPP-10, el combiner de Wei Jian, que está también muy bueno. El segundo día acabo de hacer la review de Fire Warrior, está realmente impresionante. Por lo menos modos alternos y modos robots, y el combiner tiene algunos fallitos, que lo veremos el día que me hiciese la review. No, también la figura Rito Versailles. Ven ustedes, como curiosidad decirles, que las dos presentaciones, en la caja trae metal y la del blister es solo plástico. Digo, pues algún día tienen que comprar, son ustedes que la de la caja siempre trae metal y la del blister no las trae. Bueno, aquí más figuras, al igual que estas, por ejemplo, decirles que ven ustedes también el Optimus que revisamos una vez, decirles que las que vienen en la caja transformadas en robot traen metal y las que vienen transformadas en modo altero no traen metal. Tengo que comprar también este Bumblebee gigante, porque tiene buena pinta también. Ese no lo tengo de Cubian Bao. Bueno, aquí más figuras de la película, ya son los dinosaurios Versailles, que también hemos revisado. Home, qué bonito, muy muy bueno, y más dinosaurios, esos colores tan bonitos, y los últimos, que por cierto estoy para adquirir este, a ver si me animo, y también los Trotters Ball, ven ustedes en todo su esplendor, los tres que han salido. Y bueno, ya cuando vamos al manual, que aún sigue en su plástico, nos damos cuenta, si puedo abrirlo, claro, nos damos cuenta de que esta figura es digna de Masterpiece en todos los aspectos. Ustedes, a ver, al final se cayó Optimus, es inevitable. Bueno, arriba. Demasiado tiempo lleva aguantando. Bueno, el manual, vean ustedes, es todo digno de Masterpiece. Decirles que el trailer se le puede poner esta figura también. Es compatible por la forma de enganchar que lleva. Aquí un poco de historia de esta figura. Ven ustedes cómo poner todas las armas, las espadas de energía, el hacha, el escudo. Ven ustedes qué foto más bonita. A ver, se va a acercar. Ven ustedes qué foto más buena. Como la matriz, todas las partes estas que hicimos, todo se puede cambiar. Sí, muy, muy al estilo de lo que sería una, una especie de una figura Masterpiece. Vean ustedes cómo transformar la figura, porque tiene algunas diferencias con el original. Ustedes cómo se ve con el trailer, cómo se puede enganchar con el trailer de Weyland también, muy bonito. Ustedes qué imágenes, unas instrucciones realmente muy buenas. Y aquí ya pone cómo se pondría el trailer, porque lo curioso es que el trailer no trae ninguna clase de manual, porque ya lo tengo, pero bueno, les haré pronto la review, pero no trae ninguna clase de manual. Tenemos ustedes cómo se pueden poner las armas también, todas las armas se pueden poner perfectamente en el trailer. Muy muy buenas instrucciones, todo completísimo. También se puede poner el arma en roller, el arma que han hecho, que esta arma es especial, lo han hecho ellos, esta arma no existía, mucho mejor que la que trae la figura normal. Muy muy bueno, y con esto ya acabamos. Ya digo, unas instrucciones muy completas y una figura realmente muy buena. Sigamos ya con el modo alterno.
Pues para la Raven en modo alterno, tiramos del garaje de Javitron y conseguimos un montón de Optimus Prime. Bueno, les explico por partes. Ven ustedes, aquí tenemos el Optimus Prime, el de Age of Extinction, la escala Voyager, que viene del Pack Platinum. Aquí tenemos el MPP-10B, también de Weiyang, por supuesto. Aquí tenemos el M01 Commander, que es la figura que estamos revisando. Aquí tenemos el MP-10, el oficial, versión de Hasbro. Y aquí tenemos el Optimus Prime versión movie, el de Dark of the Moon y Revenge of the Fallen. Bueno, lo primero que me atrajo en esta comparativa que les voy a hacer es que el MP-10, que por cierto tiene los retrovisores cerrados, el MP-10 y el M01 Commander, perdonen, pero me dio un poco un tanto nombre, son muy muy parecidos por la parte delantera. Si ven ustedes, la forma que tiene toda la gabina del camión es muy parecida. En el caso del Commander, los faros son redondos. En el caso del MP-10 son cuadrados, pero en cambio, por ejemplo, ven ustedes la pared muy parecida, estas rejillas que tiene aquí son muy parecidas, la forma de los parabrisas son muy parecidos, tienen los dos luces de Galibo, e incluso esta parte del paragolpes es muy parecida a los dos. Hubiera sido genial que el MC1 Commander lo hubieran traído con cromos de esa parte. Si no lo hicieron, seguramente sería para asimilarlo más al de la película, porque no tiene sentido, porque tiene cromo en muchas otras partes de la figura, o sea que por ahorrar, ya les digo yo que no va a ser. En cambio, si los ponemos de lado, ya no son tan parecidos, ni mucho menos. Quizás el MP-10 se ve bastante más compacto que el MC1 Commander, que se ve los pies aquí perfectamente, y es uno de los fallos que hereda, por así decirlo, del modelo en el que se basa. Ustedes, pero en cambio también hay partes parecidas, los retrovisores se explican de forma parecida, tiene este agarradero aquí, tiene las escaleritas también para subir. Es una versión actualizada del Optimus Prime G1, aunque a mí sinceramente me gusta más este tipo de camión, los Western Star, porque no sé, para una versión perfecta de este tipo de camión tenemos ya el MP-10, que es perfecto en todos los aspectos, no hacía falta asimilarlo tanto, pero bueno, aún así yo creo que el modo alterno está bastante, bastante bonito. Ven ustedes también, comparado con la versión el MPP-10, ven ustedes que es muchísimo más largo el MPP-10, pero en cambio luego cuando los ponen en el modo robot son muy, muy parecidos. Esta figura crece muchísimo en el modo robot, una cosa impresionante lo que crece. Pero ven ustedes que así la gabina es muy similar de grande, pero toda la parte de las piernas son mucho más escuetas. Yo creo que estas piernas son más estilizadas, pero ven ustedes, si lo ponen por delante prácticamente, quizá el M01 Commander es un poquitín muy, muy, muy leve, más grande, pero algo inapreciable, pero en cambio, de ancho y todo, las proporciones son muy, muy parecidas. Ven ustedes lo que dije, el paragolpe es muy parecido, la rejilla, todo es muy, muy parecido. Y si lo comparamos, sacaremos ya fuera de la toma, si lo comparamos con el Dark of the Moon, es que el Dark of the Moon es una cosa muy, muy, muy curiosa, porque es una figura realmente enorme en el modo alterno, pero luego no dijera que se hace más pequeño, disminuye, pero sí que es verdad que queda, no sé, todas las piezas se pliegan una sobre otra, se guarda todo y se queda un tamaño bastante más reducido de lo que en un principio parecía. Porque ven ustedes que es incluso más grande que el MC1 Commander, mucho más largo, pero luego en el modo robot ya verán ustedes como el Commander es mucho más alto. Así que es curioso como esta versión de Optimus Prime de la película, luego se hace mucho más pequeño. Ven ustedes por delante, no sé, yo prefiero más bien este tipo de modelo de camión para las películas, porque el otro ya lo tengo muy visto, el otro es el que salía en la G1, entonces, no sé, aunque este está muy bonito, sobre todo en modo robot es una figura espectacular. Bueno, pues vamos a sacar más figuras de la toma y les voy a dejar ya con la comparación entre una figura y otra, que para que vamos a ponernos cómodos para poder hacerle la comparación, y vean ustedes qué diferencia de tamaño tan abismal entre el uno y el otro. Vean ustedes que es una cosa realmente impresionante la diferencia de tamaño que hay. Vean ustedes que son exactamente el mismo molde, esto realmente es una copia, por mucho y mucho y mucho que lo hayan remodeleado,
no deja de ser una copia del molde, de verdad. Es, por mucho que diga la gente, es que remodelaron muchas partes. No, no nos engañemos. Ha cogido el molde original y lo han copiado. Entonces es una, es un caos en todo, con todas las de la. Y ven ustedes si es pequeño este Optimus comprado, que lo puede llevar a remolque sin, sin ningún problema. Ven ustedes, lateralmente también es exactamente igual. Tiene incluso ese, el pivote ese que tiene metálico, que es de la articulación, esta articulación de aquí que tiene. Tiene todo exactamente igual. Simplemente cambiaron algunas partes de aquí. Bueno, ustedes las escaleras son iguales. Todas estas partes todo igual, la ventanilla también son igual, lo único que en este no están pintadas, en este añade una ventanilla extra, pero todo, ven ustedes las bisagras, todo es exactamente igual. Lo digo para la gente que lo digo, que tengan claro que es una copia, por muchas cosas que tenga mejoradas, es una copia. Ven ustedes incluso la parte de arriba, voy a ver así, pero ven ustedes los pies, toda la parte trasera, la parte de arriba, es toda exactamente, exactamente igual. Por el morro, como ya les dije, ven ustedes las rejillas, es muy, muy, muy parecido. Alguna leve modificación, pero es muy, muy parecido. Ustedes los foros, los focos, perdón, son redondos. Lo que está mucho mejor en este es que tiene cristales translúcidos y transparente, con lo que el interior queda más oculto y queda más bonito, porque realmente en el interior no hay nada, hay brazos y cosas así. Entonces, para que no se vea tanto, mejor cristales translúcidos. Lo que sí que diferencia es en el cromo que usaron, vean ustedes, que voy a ponerlo así porque es como mejor lo ven ustedes. Vean ustedes que la rueda, en este caso son de plástico, estas son de goma, se pueden quitar, son de goma. Vean ustedes que las llantas son negras, estas llantas son cromadas, tiene un pivote metálico también que las atraviesa, al igual que esta. Bueno, esto de las pocas figuras que también trae pivotes metálicos en las llantas. Pero vean ustedes las llantas, qué diferencia de las llantas cromadas a las no cromadas, qué bonitas. En los depósitos no van exactamente en la misma parte que este, y estos se pueden quitar. La rueda esta tampoco va en el mismo sitio, se queda luego una posición diferente, cambian varias cosas. La mejora más importante para mi gusto, al menos en el modo alterno, es que consiguieron por fin coger y tapar ese hueco de aquí con unas partes que luego van al hombro, y es que aparte se quedan realmente muy bonitas en los hombros, porque se quedan con la chimenea, que este tampoco tiene chimenea, solamente tiene esta chimenea tan fea, no tiene estas chimeneas cromadas tan bonitas, y toda esta parte se va a los hombros y se queda realmente espectacular. Decirles también que el paragolpes en este caso también es diferente. Ya usted no se lo mostré, porque este paragolpes acaba aquí abajo, cuando este estaba cortado hasta aquí. Sale un poco más que las ruedas, lo cual también se queda bastante más bonito. Y vean sobre todo por detrás la mejora que hay de poder por lo menos pintarle unas luces detrás y que no se quede completamente desnudo como se queda este. Queda muchísimo, muchísimo mejor el M01 Commander. Tiene mejoras y son mejoras muy, muy buenas. Por la parte de abajo hicimos la misma. Es que es prácticamente el mismo molde. Vean ustedes que cogieron, a ver si lo puedo sujetar, es que pesa, el M01 Commander pesa una barbaridad, y sujetarlo con una sola mano es complicado para enseñárselo. Bueno, ven ustedes como esta parte es igual, simplemente la remoldearon toda parte de la pierna, las piernas se transforman igual, y aquí lo mismo, aquí le dieron una, taparon estos huecos tan feos, los taparon con una parte rígida que queda mucho mejor. Pero ustedes que son todo es igual, y esta parte también la añadieron, que en el modo robot se ve muy bien, y en el modo alterno se queda disimulada completamente. Ya le digo, es un remolde muy fuerte, pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo molde. Y esto demuestra que cuando uno tiene un buen molde, lo que está al principio no me convencía, pero al final no ha resultado ser tan mal molde. Cuando uno tiene un buen molde, consigue algo realmente bueno si lo mejora un poco. Y el M01 Commander realmente es muy, muy, muy bueno, y es una figura que quedará muy bien en cualquier colección de Transformers Movie. Pues antes de ir con el modo alterno, les quería comentar una cosa. Y es que en el modo alterno todo el metal lo lleva en la parte lateral de la cabina a ambos lados. Exactamente igual que el que lleva el de Cubian Bow. Así que parece que se pusieron todos de acuerdo en dónde dejar el metal escondido. Y también que no les puse las armas en este modo, porque las armas no tienen un sitio específico donde ponerse, ni por debajo ni en ningún sitio. Al menos en el manual no pone en ningún sitio. Sí que es verdad que en el trailer las puertas se pueden guardar y pone dónde guardarlas, pero en el modo alterno no tiene un sitio. Simplemente los depósitos de combustible
son los únicos que se pueden poner en modo alterno, que sí que tiene un sitio específico. Bueno, vamos a empezar con la transformación. La transformación, saben ustedes que la odio con todas mis fuerzas. Es extremadamente complicada, o a mí al menos me lo parece. Es tediosa, cuesta mucho transformarlo, pero bueno, es lo que toca, así que vamos a hacerla. Vamos a empezar quitando los depósitos de combustible. Denme suerte porque la voy a necesitar, sobre todo mucha paciencia. Seguidamente vamos a guardar los retrovisores. Vamos a venirnos aquí detrás, vamos a intentar bajar los pies lo máximo posible y vamos a desenganchar esta parte que lleva puesta aquí y estirarla de manera que la pieza se quede lo más atrás posible. Ya está la parte de las de los escapes de combustible del motor, lo ponen así y lo guardan también, lo pueden, si quieren, guardar ya. A guardar así, tal cual. Bueno, si tengo que hacer, va a ser coger, tirar de destornillador, porque esta parte está extremadamente dura. Entonces tengo que ustedes venir aquí, hacer así, desencajo de aquí abajo y desencajarla sobre todo de aquí. Vamos a ver ahora cómo. Ay, ven cómo salió, está muy muy dura, y si lo hacen con las uñas se dejarán las uñas, así que cogen ustedes, simplemente viendo el destornillador, vayan moviéndola hasta que se libere. A lo mejor en su figura no está tan dura, pero bueno, en esta figura sí que lo está, pues eso se lo digo. Bueno, siguientemente vamos a coger, levantamos esta parte de aquí y vamos a coger y bajamos toda esta parte aquí para liberar todo esto. Seguidamente vamos a venir aquí y levantamos estas pequeñas tapas, las vamos a levantar hacia arriba, que quedan enganchadas ahí, tienen que moverla un poco hacia el lado para poder soltarla. Ruego que me disculpen si no se queda muy en la toma la fibra, pero es que pesa una barbaridad, es increíble. Las fibras más pesadas que he tenido en la mano junto con el MPP-10. Bueno, una vez que tenemos esta parte soltada, vamos a coger y vamos a abrir todo esto de esta manera para dejar libre, para que pueda sacar las manos. ¿No? Ustedes, qué bonito se ha decorado, está realmente muy, muy, muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger y girar toda esta parte hacia aquí para liberar los brazos. Lo siguiente que vamos a hacer sería coger y bajar un poco esta parte para que no nos moleste, se pueda quedar así recta. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya empezar a transformar esto, que es lo más complicado de la figura y es lo que realmente odio con todas mis fuerzas. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar esta parte hacia arriba con la cabeza incluida y ponerla de manera que intentando que nos moleste lo mínimo posible, aunque eso va a ser tremendamente complicado. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger y empezar a bajar este brazo hacia abajo al mismo tiempo que intentamos que toda esta parte gire. Y por si era un poco complicada la transformación, pusieron esta pieza aquí para que costara más aún. Bueno, vamos a coger, giramos, miren, salió casi a la primera. Estoy muy contento, pocas veces que esta parte me sale tan bien. Una vez que lo tenemos girado, vamos a bajar esta parte de aquí y esta parte la vamos a plegar sobre su hombro. Vean ustedes, este pivote tienen que encajarlo aquí tal cual, y ahora vamos a plegar así para formar este hombro tan bonito con esas llamas, muy muy bonito. Bueno, estoy contento porque no se ha dado muy mal esta parte, que era más complicada. Bueno, lo que le dije, con cuidado bajan el brazo intentando que moleste lo menos posible. Las articulaciones van muy muy duras y aún ayuda menos a este menester. Bueno, cogemos y vamos a intentar girar de manera que vean ustedes, perfecto también, muy muy bien. Bueno, ahora formamos la parte del hombro, también como les dije, giramos y giramos sobre aquí para formar este hombro que se queda tan bonito. Y ahora cogemos y bajamos esta parte de aquí, vamos a intentar ponerla así, vale, para que se quede formada toda esa parte que se quedó realmente muy bien. Bueno, vamos a coger, ahora abrimos esta parte y bajamos de manera que podamos formar la parte del abdomen de este Optimus. Y ahora vamos a encajar toda esta parte, vamos a encajarla aquí. Para encajarla, primero hacemos es sacar las chimeneas falsas que tiene aquí. Y ven ustedes que esta parte tiene que quedar encajada aquí debajo. Entonces meten ustedes
A ver, tiene que bajar un poco más. Así meten ustedes, de manera que se le quede así. La transformación es realmente prácticamente la misma que el original, pero al ser más pesada, que la figura casi que cuesta un poco más hacerla. Esta parte tiene que llegar a encajar hasta aquí delante. Bueno, una vez que tengamos esta parte, vamos a bajar los pies para que no estén molestándonos y así poder coger mejor la figura. Bueno, esto tiene que entrar hasta aquí delante. Ay, hasta ahí. Ya les dije, nos está costando un poco. Bueno, perdón, es que no abría esta parte. Nos está costando un poco la transformación, pero ya se torció la cosa. Bueno, una vez que tenemos esta parte aquí, esta parte tiene que encajar tal que así. Si van a hacer ustedes el movimiento contrario a la transformación, se lo voy a hacer con ustedes, encajó ahí perfectamente. Si tienen que transformarla de robot alterno, coge el destornillador y lo que tienen que hacer, ven ustedes, es coger, meter aquí el destornillador, a ver cómo, no, perdón, cómo lo hice así. Tienen que coger, empujarla hacia abajo para liberarla. Voy a intentar ver, porque es que es una pieza que va extremadamente dura, ven ustedes, es empujar hacia abajo para ver nuestra forma de la pestaña, para liberarla y meterla, porque si no corren peligro de cargarse esa pieza. Se lo digo porque ya tengo cuidado. Bueno, una vez que tenemos todo esto formado, vamos a cerrar su pecho para que se vea transformado. Y ahora vamos a trabajar sobre las manos. Bueno, ponemos la mano en su posición, que sería esta, y simplemente ya tendríamos la mano formada. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Giramos la mano, ponemos esta parte así y la ponemos en su posición normal. Bueno, vamos a empezar a trabajar la parte de abajo de la figura, que es casi, por lo menos en esta versión, casi lo más complicado. Bueno, venimos aquí y cojan el destornillador, a ver si nos sale la primera, lo meten aquí y giren hasta que se libere el pie. Es muy importante hacer esa parte. No sé si quedó liberado o no. Vamos a seguir. Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser la rueda, se me olvidaba. Suban ustedes hasta aquí. Esto es una mejora que el original no trae. Y le engancha la rueda aquí. Y entonces giran el guardabarros para que se quede la rueda aquí. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Cogemos, giramos hacia arriba y doblamos. Sacamos el guardabarros y lo doblamos hacia abajo. Bueno, como os iba diciendo, cojan el destornillador. Giran aquí hasta que el pie quede liberado. Y una vez que quede liberado el pie, entonces hacemos como original. Lo estiramos hacia adelante y bajamos hacia abajo hasta que se quede en su posición. Lleven cuidado con esto porque si intentan estirarle sin liberarlo, lo van a romper. Sinceramente no sé exactamente dónde va encajado, pero tienen que hacerlo porque si no se lo van a cargar. Bueno, lo que le digo, vaya moviéndolo hasta que vean ustedes que se queda abierto. Entonces, una vez que se queda abierto, simplemente tiran de él hacia adelante. A ver si pueden ver así el movimiento. Ven ustedes, el movimiento es este. Tiran de él hacia adelante y lo van bajando hasta que se quede formado. Les insisto mucho, lleven cuidado con esta parte porque podrían sufrir un accidente con su figura y nadie quiere eso. Meta el destornillador y lleven el pie hasta su sitio. El pie no queda encajado en ningún sitio, simplemente queda aquí, se queda como encajado. Y en cuidado porque toda esta figura, toda la parte del pie, está sujetada por este plástico que me parece terriblemente endeble para esa parte de la figura. Incluso vean ustedes, tiene como unas pequeñas marcas. No sé si tiene marcas de estrés o no las tiene. Transformarlo dos veces, pero eso es una parte que me parece realmente muy muy débil. Así que lleven mucho cuidado con eso porque te podrían cargar la figura. Esa parte es lo que menos me gusta de esta figura. Bueno, y nos faltó aquí poner estas partes en su posición. A ver, realmente las instrucciones no recuerdo exactamente cómo vienen, pero bueno, vienen algo así. No recuerdo si vienen hacia arriba, vienen. Luego lo voy a mirar y se las voy a poner correctamente, pero bueno, después cuando voy a hacer el modo robot se lo pongo correctamente. Pero con estas partes ya tenemos transformada la figura y no me costó tanto como
como esperaba. Pero hecho que pongamos los pies bien, pues si no ponemos los pies bien, se irá, este pobre se va a ir al suelo. Así que ven ustedes, ya tenemos la figura transformada. Solamente 10 minutos nos costó, no está mal. Pues en el modo robot tenemos que empezar con una comparativa de tamaño. Como hemos tirado casa por la ventana y hemos tirado mano de Optimus a montón, igual que en el modo alterno. Bueno, con ustedes se queda a la misma altura que el MP10, o sea que estaríamos unos 30 centímetros de alto, lo cual es una absoluta barbaridad la altura que tiene esta figura, muy, muy impresionante. Ven ustedes que el arma que llevaba esta se la hemos puesto al MPP-10B, le queda perfectamente, aparte el dorado le da bastante, bastante bien a esa figura, queda bastante bonito. Bueno, como ven ustedes, aquí tienen el original, ven ustedes incluso poniéndolo delante es más del doble de grande, es una barbaridad. Vamos a ir quitando figuras y así ven ustedes el tamaño exacto que tendrían unas y otras. Vean ustedes, se queda aproximadamente más del doble, sí, por ahí va a estar. Y respecto a un Deluxe, vean ustedes cómo se queda, es como tres veces mayor. Bueno, primero quiero que noten ciertas cosas y vamos a ponerlo, y para hacer esta comparación vamos a dejar este aquí y vamos a hacerlo con el comprado, con el Revenant Defiant Dark of the Moon. Vean ustedes que son muy, muy similares estos moldes. De hecho, ven ustedes que la entrepierna es exactamente igual. La forma de las ventanas del pecho es muy parecida. Ven ustedes que están estas dos delante y estas pequeñitas a los lados. Aunque sí cuenta que este pecho es real y este pecho es falso. Y ahí se dan cuenta, un detalle que está muy, muy bien, es que estas partes de aquí son exactamente igual. Ven ustedes que incluso se tomó la licencia de dibujar las llamas que tenía tanto uno como el otro. Lo digo porque esto es justo como es en la película. La versión normal no lo trae, también puede ser por el tamaño, la versión normal es mucho más pequeña. Entonces todos estos detalles también se pueden perdonar, por así decirlo, porque en un molde tan pequeño a lo mejor no cogen tantas cosas. Otro detalle que creo que ven ustedes muy importante es que ustedes que tanto el uno como el otro tienen... Esta articulación está impresionantemente dura. Tanto uno como el otro tienen las piernas exactamente iguales. O sea, tiene la rueda, una rueda aquí y luego las dos ruedas aquí juntas. Al contrario, que el original que se basa en este molde no lo tiene. Y esto también es exactamente igual que en la película. Se dedicaron a todos esos detalles, cogerlos y modificarlos para que sean las dos figuras iguales. Ya ven ustedes que en modo robot este... También es una actualización de esta figura, está bastante actualizado. En el modo alterno es muy, muy diferente, pero en el modo robot está muy actualizado. Ven ustedes el detalle de esta pieza de aquí, también lo tiene. Las chimeneas, por supuesto, en este caso del MC1 es bastante más pequeño. Pero ven ustedes que también se tomaron otra licencia más, y es coger y poner estas partes aquí. Que vean ustedes que también... las tiene este, que es el original, no lo tiene también posiblemente por falta de espacio. Pero ven ustedes que se toman la licencia de también hacer incluso esas partes para que se viera mucho mejor. Muy buenos detalles tiene este M01. Y ya le digo, es una actualización muy buena de este. En un principio no lo veía así, pero viendo todos esos detalles se ve que está actualizado de una pieza a otra y se ve bastante bien. Si ven ustedes por detrás, las piernas ya son muy parecidas. Esta parte no es exactamente igual, pero ven ustedes que también tiene el pico muy parecido uno al otro. Pero en cambio, este no tiene nada de mochila. Este es perfectamente estilizado, cuando el Revenant Defiant Dark of the Moon, que es un molde que me encanta, no se lleven engaño, que no lo estoy criticando, me encanta. Ese no... Entonces esas partes no lo tienen. Tú coge cada vez que lo gire el brazo, coge la figura bien sujeta, porque si no, ya digo, esta articulación es muy... muy dura. Ven ustedes incluso por el lado, entonces como esta mano se ve mucho mejor que esta, que se ve toda la pieza en la tela. Pero claro, también ten en cuenta que esta figura tiene un montón ya de años, entonces hay ciertas cosas que también se pueden perdonar. Ya veo que esta figura me encanta, no se me engaño pensando que me encanta esa figura. Ven ustedes que incluso aquí, no sé si se aprecia, se ve una rueda dentada que este también la tiene. Actualizó en el
el diseño de muy buena manera. Yo creo que este está más estilizado. Este, desde luego, es un masterpiece en toda la, es una figura tremendamente bonita, sin desmerecer este para nada. Pero yo creo que la actualización que le hicieron a la figura fue realmente muy buena. Vean ustedes que la cara, incluso la cabeza, a ver si podemos acercarlo los dos, pues son figuras muy grandes y a veces cuesta que entren las dos en la toma. Vamos a ponerlas a esta, una altura que posiblemente veamos las dos cabezas. Vean ustedes que incluso las cabezas son muy muy similares, por no decir que son prácticamente idénticas. Recuerden que el original no trae la máscara de batalla, trae el cubrebocas, trae esta cabeza, enfoca eso, esta cabeza, que también el M01 Commander también trae un repuesto que se pone con un tornillo, quitan el tornillo que lleva atrás y colocan esta cabeza. Ven ustedes que es exactamente, esperen un momento, que se nos fue la cabeza. Nunca mejor dicho, se nos fue la cabeza. Bueno, ven ustedes que es muy muy parecida, bueno, ustedes pueden decir exactamente igual, no sé exactamente igual, pero ven ustedes, por ejemplo, los lados de la mandíbula, esas partes que van como aquí con esas rayitas, con ustedes que en uno están pintados y en otro no, pero si ven ustedes es prácticamente el mismo diseño. Así que pueden ustedes elegir entre ponerlo con el cubrebocas o sin el cubrebocas, pero por supuesto me gusta mucho más con el cubrebocas, es Optimus. Con el sin el cubrebocas no me gusta tanto la cabeza, me gusta con el cubrebocas, así que mi elección será ponerle ese cubrebocas que le queda tan bonito. Pero ustedes, incluso las cabezas son muy muy parecidas con esta parte, ustedes el mismo pico, la misma forma, esta parte de la mandíbula que les dije, los dos son iguales, muy muy parecido. Cambia algunas partes del abdomen, pero yo creo que estas partes así, incluso ven ustedes estos pequeños picos que tiene uno y el otro, son muy muy parecidos y es un gusto tener una actualización de esta figura que realmente es tan bonita. Bueno, ahora voy a comprárselo con el original, porque quiero que vean ustedes las mejoras que se han hecho de un molde a otro, porque recuerden que no deja de ser el mismo molde. Vamos a empezar por el pecho. Por el pecho, la verdad que apenas hay ninguna mejora, pero sí que se han dedicado a pintar o algunas partes que son opacas, hacerlas transparentes o translúcidas. Vean ustedes que cómo cambia toda esta parte de estar cromada a estar en ese gris tan, tan horrible. Vean ustedes como pintado esta parte de rojo destaca más. No le digo ya nada de las llamas que le pusieron o, por ejemplo, que las luces de faro, que recuerden son todas falsas, luces de faro se vean en una pintada, en otro no. Vean ustedes cómo mejora la figura, mejora muchísimo. Respecto a la entrepierna, se ve igual también, pero se ve muy parecido. Vean ustedes que esta parte, al ser más grande aquí, también está muy detallada, la verdad. Pero al ser más grande, está pintada en color metalizado, y sobre todo el contraste de colores hace que luzca muy bien cuando en esta apenas se aprecia todos los detalles que tiene. Lo ven ustedes. Respecto al pecho, ven ustedes lo que cambia de poner lo que ya ven, tenía opaca o ponerla transparente. Es como el del día a la noche, vamos. Se nota muchísimo, igual que toda esta parte, también ese gris, el azul, hay bastante diferencia. Una de las cosas que sí que remoldearon fue la parte del hombro, como les dije, para hacerla exactamente igual que es en la película. Vean ustedes que este no la tiene, también les digo que puede ser por pulgar de tamaño, pero este no la tiene y sí que se nota. La parte del brazo es exactamente igual, lo único que hicieron es coger, aparte de pintar la parte, las llamas y alguna cosa más, por supuesto, es coger la mano, cambiarla por una articulada, que todos los dos están juntos, pero bueno, al menos está articulada, vean ustedes que los dedos van juntos y el pulgar va suelto, al estilo de algunos Masterpiece, por ejemplo, porque realmente, por ejemplo, el MP10 solamente tiene el dedo índice que se mueve, los demás van todos juntos. Y también, por supuesto, cogieron este panel,
lo cortaron y lo plegaron, lo cual hace que se disimule bastante. Ustedes que ven que se ve la mano de una a otra, se nota mucha diferencia y queda muchísimo mejor. Por la parte trasera ven ustedes que es exactamente igual también. Lo que hicieron es poner los depósitos de combustible, dejar una parte para ponerlos, que por cierto los tenía puestos al revés porque me gustaba más, pero realmente la forma de poner el modo alterno es esta, es con esta parte hacia adentro y no es. Ven ustedes que también se pueden quitar los depósitos y los pueden pasar ustedes a la parte de la pierna para que se vea como la... como el original. Pero no, ustedes como también le dieron estas partes de aquí, que aparte de asemejarlo más al diseño de Dark of the Moon, también coge y tapa en parte este hueco, que se veía un poco más raro. Sí que es verdad que sigue habiendo algunos huecos en la figura, pero no es nada que la arruine, ni mucho menos. Le digo, la espalda queda muy muy bien con esta parte de que es como el enganche, que realmente también es falso, porque el enganche lo tiene aquí bajo las piernas, el enganche del remolque, y queda muy, muy, muy bien. Miren ustedes que las ruedas, estas ruedas, se giran exactamente igual que las otras. Bueno, la espada también queda bastante más bonita. Y si no vamos a las piernas es la parte que menos se ha remoldeado, porque son exactamente iguales. Vamos a bajar un poco la toma, para que ustedes puedan ver las piernas. Ya digo que si me salgo de la toma, cualquier cosa, ruego me perdonen, porque es una figura muy grande y cuesta mucho mantenerla en la toma. Vean ustedes, es lo que menos se ha tocado prácticamente, porque vean ustedes que toda la estructura de la pierna es exactamente igual. Toda esta parte, los picos, la forma que la rueda gira, lo único que se hizo fue coger y, como les dije antes, fue coger y esta parte de la rueda, subirla hacia arriba. Como ven ustedes, gira sobre esta rueda, que el original también la tiene, pero entre que está tapada por los depósitos y que no está pintada, ven ustedes qué diferencia de pintarla en ese color dorado, que hace que realmente parezca una pieza, un engranaje de metal. Ven ustedes como es muy curioso, que gracias a que queda la rueda aquí liberada, pueden poner ustedes los depósitos, que se quedan exactamente igual en el mismo sitio que lo lleva el original. Es muy muy curioso, todo muy bien pensado, de verdad. Así, pero así se queda como tiene que ser Optimus, las dos ruedas aquí arriba, bueno, el Optimus de la película, claro, y esta rueda aquí abajo cerrada con el guardabarros. Este no queda mal, pero realmente la configuración ideal sería esta. Respecto al pie, como ven ustedes, el pie es exactamente igual. Quiero que noten ustedes que este pie no está articulado solamente hacia los lados, esta parte no está articulada, pero en cambio en el MC1 cuando le dieron un ballón extra para que pueda posar el pie. Está articulado hacia las orillas, pero la parte de antes del pie también está articulada para una mejor posabilidad. Pero ya veo que las piernas es lo que menos tocaron, quitando algún detallito. Ven ustedes también, otra cosa más, vean el decorado interior de las piernas, impresionante, como son estos engranajes, que hay que decir que otra vez más el original los tiene exactamente iguales. Vean ustedes que los tiene exactamente iguales, pero claro, en uno cogieron y lo detallaron y lo pintaron, y en el otro no. Entonces lucen muchísimo mejor. Ven ustedes la diferencia de uno a otro, sin estar pintado, es abismal. Se nota muchísimo. Yo creo que es una utilización muy, muy buena. Ya le digo que cogieron los fallos que podía tener esta figura, el original, los arreglaron para hacer una figura prácticamente perfecta. Vamos a ponerla en su sitio y ya voy a enseñarles la figura en sí. Bueno, articulación tiene exactamente la misma que el original, pero hay que decir que en este caso las articulaciones van mucho más duras y son prácticamente todas de engranaje. A ver, que es con la toma correctamente. Ahí la tienen. Vean ustedes cómo, perdonen que nos cargamos la cabeza, que es una figura realmente muy grande y cuesta muchísimo meterla en la toma. Bueno, vean ustedes cómo esta articulación del brazo va realmente dura. No lleva engranaje más adelante, pero escuchen aquí. Aquí no lo van a escuchar ustedes, pero tienen dura articulación en el codo. No sé si van a escuchar.
Es algo muy sutil, pero también lleva su engranaje. Y la mano, por supuesto, gira, hacen ustedes quieran, tiene una figura muy, muy articulada. La cabeza gira en todos los sentidos, por supuesto. Tiene cintura también, lo cual, aunque la verdad es que la cintura se ve un poco rara cuando la gira, porque no gira exactamente sobre el eje de la gira y se ve un poco rara. Y también, en esta ocasión, las ruedas, de aquí lo juego una mala pasada porque estas ruedas no pueden abrir tanto y quedan, no molestan del todo, pero sí que algunas poses les cuesta, por ejemplo, levantar la cadera. Entonces como queda ahí limitada. Pero bueno, pueden coger ustedes, bajar esta rueda y ponerla así y ya ese problema se lo ahorra. La cadera, escuchen. Qué sonido más bonito. Y también el de la rodilla y el pie, es la articulación que tiene. La rodilla tiene, por supuesto, la articulación. Una figura muy articulada y realmente muy, muy buena. Vamos a que se quede quieta y le voy a poner ya las armas para que vean todo el arsenal que le dieron. Lo primero, tenemos estas espadas de Energon que están inspiradas en la línea UFO, la compañía UFO. Decirles que todas las armas están inspiradas en esa compañía y son realmente muy bonitas. Estas espadas de Energon, ustedes que tienen hasta detalladas aquí como símbolos alienígenas, están muy bonitas en gris y ese naranja translúcido que también se ve. Y se las pueden poner ustedes, tiene este enganche, a ver, este enganche, y se las pueden poner ustedes sin ningún problema en su mano. Trae dos para poder poner una en cada mano y decir que se ven un poco raras. De ser un poco raras, les explico por qué. Porque si tienen ustedes Revoltech, saben ustedes que esta arma, en teoría, no la coges con la mano, sino que es parte del brazo. Entonces, hubiera estado más bonito, hubiera quedado mejor que esta mano se pudiera quitar hacia afuera y aquí hubieran puesto un enganche, igual que lleva el Revoltech, para poder encajarla directamente. Pero decirles que con esta arma se ve realmente impresionante. Son ustedes que tienen dos. Muy, muy, muy buena. Bueno, la siguiente arma que quiero que ustedes vean van a ser dos depósitos de combustible que lleva estos dos, que se montan para hacer un arma. Como les dije anteriormente, esta sería la forma normal de los depósitos, pero ustedes cogen, abren aquí, giran toda esta parte, que se queda esta parte hacia afuera, que yo en el modo alterno los pongo así porque es que realmente me gustan más. Aquí hacen lo mismo, giran toda esta parte y la enganchan. Queda un arma un poco rara, una pistola un poco rara, pero se ve bastante bonita, de verdad, y de verdad que bastante mejor que el arma original que le dieron a este, que es muy fea y aparte no la coge ni medio bien. Y también tiene la hendidura para poder ponérsela a óptimo. Realmente funciona mejor esto como depósitos que como arma, pero aún así es una buena opción también. Y por último, las armas que realmente son las que me traen loco es este escudo también basado en la compañía UFO, tan bonito, tan chulo, que ven ustedes que podemos intentar imitar la foto que ven ustedes en el manual, que es cogiéndolo así. Realmente qué bueno que se ve. Pero bueno, la posición normal de cogerla sería, tiene aquí un pivote que gira ultra, hasta por detrás está detallado muy, 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 muy bueno. Tiene un pivote que gira y ustedes lo ponen aquí en la misma hendidura que llevan todas las armas y lo pueden exhibir tanto de frente como, si ustedes quieren, lo pueden girar hacia una orilla. Les aviso que va un tanto rígido también y a veces cuesta un poco. Pueden poner hacia otros lados también y también puede Optimus caerse y darse un golpe para matarse. Ya es el segundo golpe que se da el pobre. Bueno, puede coger ustedes el escudo. No es que el escudo pese mucho, pero es que también es verdad que los pies, al llevar el bar joint delante, tienden un poco no a caerse, pero hay que intentar buscar un poco la posición. Y ya el arma final, que es su hacha de Energon, realmente
bonita también, basada en la de UFO, es muy, muy, muy buena. Y como más me gusta, por supuesto, es poniéndole su hacha en la mano y su escudo, un hacha en la mano y el escudo en la otra, que se ve muy, muy bien. Ven ustedes, realmente preparado para cargarse a Megatron, muy, muy bonito, así, realmente impresionante, una figura muy, muy impresionante. Solamente el hacha, he hecho algo en falta, que es que tenga un pivote, al igual que llevan las armas estas, por ejemplo, porque si no, en cuanto ustedes abran un poco la mano, ven, se le escurre. Entonces tendría que llevar un pivote a una altura, no sé, prudencial, por ejemplo por aquí, para que se pudiera sujetar bien. No es que se caiga constantemente, pero sí que es verdad que no queda tan sujeta como debería de quedar. Pero ustedes, qué figura más impresionante, y qué bien que se va a ver en mi estantería, y también se va a ver perfectamente bien en la estantería de aquel que gana el concurso, que son ustedes, que estamos de concurso en el canal de Javitron, y saben ustedes que uno de los premios, pueden ustedes elegir entre tres premios, y una sería esta impresionante figura. Bueno, veredicto final, cómprenla, de verdad, están tardando, ya han de tenerla ya en su estantería, es una figura impresionante, es algo fuera de serie, y deberían de comprarla ustedes, tanto esta como el MPP10, o si no quieren comprarla, simplemente se esperan ustedes al concurso en mi canal, y esperan a ganar. Esperen ustedes que este también quería caer, se iba por la misma senda. A ver ustedes qué premios bonitos. ¡Qué sorteo, de verdad! Bueno, lo dicho, impresionante la figura, una figura masterpiece en toda regla, es impresionante, no se me ocurre nada mejor, es la mejor figura que tengo de la película, con mucha diferencia, es algo fuera de lo común. Y decirles que en un principio el molde, según ustedes, que no me gusta, pero claro, lo hace más grande, lo pinta mejor, le hacen unos arreglos, pues claro, al final es un molde imprescindible. Bueno, espero que haya gustado la review. Ahora me llevaré a Optimus al médico después de tanto golpe, a ver cómo está el pobre, porque yo creo que se habrá roto por menos la cadera. Bueno, en serio, un abrazo muy fuerte, y ya son ustedes, concursen en el sorteo, participen, que el premio es muy jugoso, y lo de siempre, comenten, y bueno, comenta. Venga, amigos, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Amigos, me van a permitir que les robe un poco más de su tiempo, porque se me olvidó una cosa muy importante de esta figura. Con la emoción de promocionar el concurso del garaje de Javitron, que saben ustedes que apúntense, que lo del premio es muy, 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 muy bueno. Así que no duden en apuntarse. Y es lo siguiente, esta figura le dieron un extra más, por si no trae bastantes extras, por si las armas le parecieron poco, por si el increíble acabado que tiene les pareció que no era suficiente, aún nos trae un extra más. Y extra más es que si ustedes cogen, levantan esta parte y le ven los entresijos a Optimus, y bajan esta parte, aquí aparece la matriz, la chispa vital, como ustedes o Michael Bay quieran llamarlo, pero bueno, que ahí tienen ustedes. También se preocuparon en ponerle matriz, y decirle que esta parte también es metálica, junto con estas, los lados de la gabina, es la parte metálica del robot. La matriz es fea, es horrible, pero no deja de ser un buen extra. Yo creo que es fea y es horrible porque queda un poco rara ahí. Podría haber sido extraíble como la MP10, pero está bastante bien. Un buen extra, con ustedes cómo bajan todos los conductos que hacen que nuestro Optimus Prime tenga vida. Y es un grandísimo detalle, que por supuesto el original no tiene ese detalle, y que la compañía Wei Jian tuvo a bien darnos, metiéndolo en esta parte que quedaba inservible. Así que son ustedes que aquí ven a Optimus con su chispa vital, con su matriz en todo su esplendor. Así que con esto sí que les dejo, y ya saben, apúntense al concurso de garaje de Javitron. Venga, un abrazo, amigos, hasta luego.